Actualmente, la presencia de las nuevas tecnologías en la educación es indiscutible. Su impacto ha provocado la búsqueda de otras formas de enseñanza de las TICs o tecnologías de la información. Por ello, hoy en Historias con Futuro, reflexionaremos sobre el uso de las tecnologías en el contexto escolar y su contribución a este proceso. Empecemos por preguntarnos por cuál es la importancia de las TIC y la virtualidad en los procesos educativos. En los últimos años, la especialización se preguntó por la relación del conocimiento, los esquemas de conocimiento y cómo la tecnología podría trabajar allí. ¿Cómo pensamos la relación entre la tecnología y los procesos de enseñanza y de aprendizaje? Entonces, las preguntas han ido cambiando con las épocas. Si bien hay que decir que nosotros no tenemos las tecnologías de punta, la pregunta del maestro sigue siendo un problema coyuntural. O sea, ¿cómo utilizamos eso que está ahí para formar, educar y para hacer nuevas preguntas justamente en la búsqueda de mejores sujetos? Hay que contextualizar un poco lo que significa esa relación entre TIC, educación y ciencias sociales. A mí me parece que están articuladas históricamente. En primer lugar, porque el paradigma tradicional sobre la ciencia fue un paradigma esencialista, linealista, lo cual quiero decir que la ciencia se preocupó más por buscar grandes verdades y se desatendió tremendamente los problemas sociales. Entonces, digamos, en torno a eso se generó una fórmula que es ciencia más tecnología igual desarrollo. Y si hay desarrollo, se supone como consecuencia que también los niveles de pobreza y de bienestar se elevan. Se abre la dimensión a que no solamente es el sujeto y el computador, sino que está el sujeto con el conocimiento, el sujeto con otros sujetos y el sujeto consigo mismo. O sea, eso ha ampliado el panorama y las tecnologías de la información y la comunicación se convierten en escenarios que posibilitan todas esas interacciones y todas esas nuevas formas de ver estas tecnologías que traspasan lo instrumental. ¿Qué hace que indudablemente podamos trascender la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento hoy en día a través de la serie de estrategias y de tecnologías de la información y la comunicación? La mayoría de nosotros cree que cuando estamos integrando estas tecnologías al aula de clase ya es suficiente y nos contentamos con dar a conocer cosas. Pero el dar a conocer solamente es una dimensión de lo que se hace con estas tecnologías. O sea, estas tecnologías no solamente para eso. Entonces, digamos como que se ha desmitificado un poco ese papel lineal de la ciencia y se ha empezado a repensar y a cuestionar si el papel de la ciencia realmente es contribuir al desarrollo y de qué países y desde qué perspectiva, o si realmente la ciencia debe tener un asentamiento ético, ¿no?, que permita determinar que en el campo educativo pues la ciencia debe tener una función fundamental y es poder generar procesos de concientización como una herramienta en donde los individuos sean tratados como sujetos y que se procure verdaderamente un desarrollo social, no solamente para un polo, cierto, sino para toda la sociedad, para toda la comunidad. Todos conocemos el aporte que hacen las TICs, no solo a nivel de educación, a nivel de salud, de cualquier área del conocimiento y de cualquier área de la sociedad. Porque hoy en día es una necesidad, ¿sí? O sea, ya no se convierte en que el que quiera sí, el que quiera no, sino es una necesidad de todos los docentes y de todo el proceso de enseñanza, porque estamos en una realidad casi que invadida por la tecnología. En la que encontramos distintos actores como son los nativos digitales, los migrantes digitales, los alfabetas digitales y los analfabetas digitales. Allí hay que comenzar a redimensionar eso. Y lo más importante para mejorar esa calidad de las personas que están en contacto, de los estudiantes, de los profesores que están en contacto con esas tecnologías, es tener una propuesta pedagógica clara alrededor de cómo se involucran esas tecnologías y cómo forman parte del escenario natural del acto educativo. Los chicos, pues actualmente, ellos son ciudadanos digitales. Ellos ya, el manejo es automático, nacen con el chip. Nosotros tuvimos que alfabetizarnos, tuvimos que capacitarnos y tenemos que seguirlo haciendo permanentemente. O sea, se ha inaugurado en menos de 30 años, yo creo, un paradigma que en 1000 años creo que no lo experimentó la humanidad.
y es lograr hacer que las tecnologías sean parte de la vida cotidiana y casi que parte de la canasta familiar, diría yo. Y, digamos, si se me permite el término, parte de la canasta educativa también. Es decir, hoy en día las tecnologías son inherentes a los procesos educativos. Como la tecnología es un agente que genera cambio y modificaciones, nosotros como docentes y pues los que reflexionan en este mundo, tenemos que identificar las, digamos, nuevas habilidades o las nuevas competencias de nuestros estudiantes. Nosotros tenemos que formarlos en autoestudio, autoaprendizaje, autonomía, aprendizajes mediados, aprendizajes a distancia, que aprendan a filtrar y reconocer la información, que la informática se entienda como esa posibilidad que brinda todas las redes y toda la comunicación en línea para encontrar información, pero que tengan criterios de selección. Pensar inicialmente cuál es la intencionalidad de estos dispositivos tecnológicos para posteriormente y de manera gradual irlos incorporando, pero ya con un contenido didáctico, con un contenido cognitivo y de trascendencia. Entonces, el papel de la Universidad Pedagógica Nacional como formadora de formadores tiene que ver con una responsabilidad social alrededor de asumir la formación de los ciudadanos de este país en torno no solamente a la ciudadanía digital, sino también a la ciudadanía científica. Teniendo esto en cuenta, los PTIAE o los posgrados en tecnologías de la información aplicadas a la educación de la Universidad Pedagógica Nacional se han estado preguntando por la relación entre los procesos de enseñanza con las posibilidades tecnológicas. Y actualmente, además atiende las necesidades de diversos ámbitos educativos a través de propuestas de investigación o innovación. Los posgrados en tecnologías de la información aplicadas a la educación nacen en la década de los 90. En esa década comienza a haber un boom alrededor de la integración de nuevas tecnologías en procesos educativos. Entonces a Colombia comienzan a llegar nuevos dispositivos, entre ellos los computadores personales, y comienzan a integrarse al aula escolar. Y es simplemente como una necesidad imperiosa para nuevas coyunturas que iban apareciendo en el mundo alrededor de integración de tecnologías. La importancia de las TIC y la virtualidad en los procesos educativos radica en que son nuevas formas de mediación, nuevas formas de mediación que vienen involucradas con la sociedad del conocimiento y la información, en el cual la cultura está inmersa, la sociedad está inmersa y la escuela, entendida esta como primaria, secundaria, universidad, está en el deber de involucrar las TIC y la virtualidad en este tipo de procesos. Inicialmente se tuvo una mirada muy instrumental sobre estas tecnologías. Eso implicaba que lo importante era el software, el hardware y las redes que estaban disponibles con esas tecnologías, y simplemente se involucraba un nuevo artefacto dentro del escenario educativo. La mirada tenía que cambiarse porque en el acto educativo no solamente el estudiante y la tecnología era la que estaba involucrada, sino también el maestro que proponía ese nuevo espacio o ese nuevo escenario para la educación. Frente a esto se involucran nuevas formas de enseñanza, nuevas formas de aprendizaje para los estudiantes, se asumen nuevos roles tanto del docente como del estudiante y vienen a influir nuevos procesos sincrónicos, asincrónicos, donde el tiempo y el espacio dejan de ser una barrera y se puede ampliar la cobertura y llegar a lugares donde no ha llegado antes. Y esta cobertura debemos tener cuidado para que sea con calidad. El reto aquí radica en cómo esos elementos van a formar parte de una nueva forma de educar al sujeto o al ciudadano colombiano. Entonces, eso implica otras miradas que son las cosas que en este momento estamos entrando a analizar. En esencia se tienen dos perspectivas. La primera, que es la perspectiva de la especialización, que están orientados a la parte de profundizar sobre un tema en especial en términos tecnológicos. La segunda parte, que es la maestría en tecnologías, que está orientada en dos puntos fundamentales. La primera, que es la profundización sobre una temática en especial, y la segunda sobre investigación puntualmente. Tanto la especialización como la maestría están puestas sus objetivos dentro de la virtualización, dentro de comunidades virtuales de aprendizaje, procesos cognitivos,
ayudas aumentativas para discapacitados, que es uno de los temas que se están dando dentro de la maestría, y modelos pedagógicos y didácticas de la educación. En las que finalmente el estudiante es quien más se empodera de su proceso de aprendizaje, de reflexión, de crítica y de construcción de esos nuevos saberes que le permiten finalmente a ellos adquirir pues los conocimientos para desempeñarse y enfrentarse a los retos que les compete su mundo laboral. Actualmente la maestría está orientada a fortalecer procesos educativos formales y no formales por parte de los estudiantes que están dentro de la maestría. De esta manera están buscando fortalecer el dominio del conocimiento, tanto personal a nivel nacional e internacional, con todas las propuestas que están dadas en este momento a nivel educativo y tecnológico. Específicamente, desde sus contextos podamos hacer ese trabajo de frontera, transdisciplinar, interdisciplinar y recurriendo como que a toda la construcción que se ha hecho desde las distintas disciplinas para resolver problemas de los contextos educativos reales. En este sentido, lo que se espera de ellos es que aprendan para la vida y que aprendan para modificar sus entornos. En este sentido, ellos crean materiales educativos digitales para sus entornos educativos, escuelas, universidades y demás. No tenía el conocimiento de las plataformas ni de que podía elaborar un curso completo con un diseño completo, un sistema de evaluación. Lo hice únicamente por redes sociales, que salió bien, pero ahora en este momento que ya tengo conocimiento de que existen otros recursos para poder apoyar esos procesos educativos, lo que aprendo acá me lo estoy llevando a Pasto, a la universidad, a mi facultad, a mi programa. He podido crear nuevas herramientas porque lo he hecho, crear herramientas dentro de entornos virtuales de aprendizaje que me han ayudado y me han apoyado en mi trabajo. Esto hace que la didáctica también sea un pilar fundamental para darle sentido a las tecnologías. De nada, ningún sentido tiene tener grandes equipos o grandes plataformas si no realizamos o pensamos o repensamos las maneras en que estamos transmitiendo eso a través de esos dispositivos. Por eso, el hecho de empezar a trabajar con ese tipo de cosas, de hacer desarrollos que no solamente sean en la parte técnica, sino que se les coloque didácticas, que se les coloquen modelos pedagógicos, que se orienten hacia la parte pedagógica realmente de la utilización de un sistema como estos para acercar a esas personas dentro de sus procesos de enseñanza-aprendizaje es fundamental. Solemos confundir la tecnología con grandes dispositivos de transmisión de información, pero no ahondamos acerca del interés o de la intención verdadera que genera estos instrumentos. Y en esto la didáctica juega un papel muy importante, bien como disciplina, bien como herramienta que tiene el docente para generar estos procesos de aprendizaje. Creo que la didáctica es la mano amiga de las tecnologías para darle sentido. Nosotros no solamente estamos trabajando en la máquina o en el desarrollo tecnológico, llámese objeto virtual de aprendizaje, llámese ambiente virtual de aprendizaje o llámese artefacto cualquiera que fuere, sino que nosotros estamos yendo un poco más allá y es intentar darle un modelo pedagógico, una didáctica, hacer eso un poco más sentido para el profesor, para desarrollar un problema real dentro del proceso que el estudiante tiene inmerso dentro de un ambiente de aprendizaje real, como es un colegio, como es una escuela o como es la misma comunidad. Entonces, nosotros generamos a través de los espacios académicos que toman los estudiantes en nuestros posgrados ambientes para que el estudiante vaya alimentando esa idea de lo que es generar una solución por una necesidad detectada. En la especialización, por su misma característica, es más directa y más práctica. La especialización está centrada más en el diseño, creación y evaluación de ambientes y objetos diseñados para el aprendizaje. Y tiene una característica muy fuerte que es alrededor de lo multimedial, porque los lenguajes que nosotros empleamos alrededor de esos productos educativos que le generamos a un estudiante tienen que ver con el texto, con la imagen, con el audio, con el video. Eso implica que el lenguaje multimedial es un escenario fuerte allí dentro de la formación del especialista. Son infinitas las posibilidades que ofrecen las TICs en educación. Es infinito, es todo lo que abarca internet, redes sociales, aprendizaje entre todos, colaborativo. El conocimiento se está compartiendo permanentemente y eso ayuda muchísimo. Para la aplicación de nuevas estrategias,
que sean más dinámicas, más creativas y que fomenten una motivación y una capacidad de asombro en el estudiante para explorar nuevos campos del conocimiento y del saber hacer. El objetivo no es reemplazar al maestro por la pantalla. Lo que queremos es, por el contrario, que el maestro detrás de la pantalla sea ese incorporador de los nuevos lenguajes comunicativos que enfrentamos hoy en día, ¿no? Antiguamente pues teníamos la tiza, el pizarrón y el salón y el aula de clases. Hoy en día tenemos el aula virtual, tenemos el teléfono inteligente y la población objetivo de la mayoría de nuestros estudiantes que son maestros son jóvenes que están llenos de toda esta tecnología. Entonces partimos de que el maestro debe conocer todos estos lenguajes y aprender a jugar con ellos y utilizarlos para su propio beneficio. Con el uso de las nuevas tecnologías en la educación y las nuevas maneras de entenderlas en el contexto educativo, se hace necesario crear y articular las reflexiones sobre el aprendizaje con la construcción de una identidad del maestro, así como de sus perspectivas dentro de la Universidad Pedagógica Nacional. Allí hay una brecha grande entre lo que se piensa como gobierno sobre esas tecnologías y lo que una universidad como la Universidad Pedagógica piensa sobre esas tecnologías. Cuando uno mira el medio, el afán es que todo el mundo tenga acceso y conectividad. Y en ese imaginario, tener acceso y conectividad supuestamente mejora las condiciones de lo educativo. La parte del acceso es complicado porque se nos sale de las manos a nosotros como docentes. Básicamente es buscar el apoyo de las entidades o de los organismos gubernamentales, que son los que se encargan de llegar a las regiones apartadas con esa ayuda tecnológica. Centrándome mucho en mi contexto, ¿no? O sea, en Nariño. Yo trabajo en Pasto y Nariño pues tiene unas regiones en las que no hay acceso a las tecnologías. Por ejemplo, la costa. La costa tiene municipios que no hay computadores, mucho menos redes sociales, internet, no hay recursos ni tablets ni cosas digitales que ellos puedan utilizar para la enseñanza y aprendizaje. La universidad ahorita debe estar entrando en un proceso de generar propuestas para llegar a las regiones. O sea, eso sería la otra mirada de lo que es lo virtual. Viendo esta necesidad, los posgrados en tecnología de la información aplicada a la educación están desarrollando proyectos alrededor de lo virtual. Entonces nosotros lo que estamos haciendo son escenarios para la extensión y para la educación formal de posgrados inicialmente, tendiendo a que estén en modalidad virtual para poder atender necesidades de regiones que nosotros sabemos que nos requieren. Uno de los proyectos que podemos mencionar es el proyecto de Casanare, que hicimos con maestros de todo el departamento de Casanare, patrocinado por la British Petroleum Company. Allí la empresa de petróleos contactó a la pedagógica e hicimos una formación para maestros, por supuesto en tecnologías, haciendo todo el acercamiento para entender la tecnología más allá del aparato. Quienes vienen de zonas diferentes a la citadina, cambian sus procesos, modifican sus procesos, alteran, se cuestionan, quieren indagar más y fortalecer estos procesos en torno a las TIC y la virtualidad en sus contextos propios. Superando ese discurso instrumental, el discurso de la tecnología ha llegado a impactar directamente la región con nuevas posibilidades del orden didáctico, con nuevas estrategias, con nuevas herramientas, sin olvidar siempre que el centro del tema es el estudiante, el sujeto. Son estudiantes que vienen a la maestría a continuar resolviendo problemas de sus contextos reales, que en este caso hacen referencia a la virtualización de un programa que es la maestría en tecnologías de la información en ambientes virtuales para poder hacer la cobertura a nivel nacional y tal vez internacional con la mejor calidad. Y lo virtual, o sea, es la apuesta que tenemos para que la Universidad Pedagógica ejerza su carácter nacional. Y ese es el otro gran proyecto que tenemos nosotros desarrollado alrededor de ese tipo de cosas. Realmente el seguir mejorando y perfeccionando la formación de los maestros a través de la especialización y la maestría permite nuevas formas de ver a los profesionales que vienen a formarse acá en estos programas. No es lo mismo ser un maestro en el aula de clase frente a tu estudiante físicamente a ser un maestro mediado por esas tecnologías. Eso implica que se transforma tu forma de interactuar con el estudiante. Por ello, el estudiante también adquiere un nuevo rol
y es el de buscar esa información, relacionarla y aprender realmente de una manera más dinámica, más significativa y más contextualizada. El papel de maestro, del maestro hoy más que nunca es sentirse sujeto como maestro, no perder la voz. Es decir, el maestro no puede ser cambiado por un PowerPoint. Pensándonos como maestros en un uso real de la tecnología mucho más allá del artefacto. Es decir, el maestro tiene que seguir conservando su puesto, su discurso. El maestro es una fuente de transformación, de acompañamiento, y en ese sentido las herramientas tecnológicas son eso, meramente herramientas, pero lo más importante es el papel que juega el maestro frente a la humanización de quienes acompaña, de los estudiantes. Entonces, tenemos proyectos que están trabajando sobre esos otros aspectos para que el nuevo maestro, porque es un nuevo maestro el que nosotros le estamos aportando, vea que estas tecnologías potencian su ser maestro. Entonces, nuestro trabajo como docentes finalmente se centraría en generar dinámicas, saber hacer preguntas. Preguntas inteligentes, esas tareas clásicas de relate la historia, va con cuadro comparativo, ese tipo de vainas ya no sirven porque están en internet. Entonces, es un reto para nosotros encontrar la pregunta adecuada. Pero si no hay de fondo un pensamiento crítico, como decía Anthony de Mello en un librito, pórticos y arcadas, doctas conferencias, equipos de cómputos, tremendas salas, de nada servirá eso si no hay una mirada perspicaz y un corazón juicioso que implique pensamiento y reflexión. La colección Memorias y Entramados Educativos y Culturales recoge en cada uno de sus títulos el ethos investigativo de la universidad, que se siente cada vez más comprometida con la conceptualización y resignificación del campo de la educación y la pedagogía. En esta colección convergen los intereses, las temáticas, los autores y la universidad desde los diferentes campos del saber que se entretejen con la pedagogía. Cada una de las obras de esta colección ha sido cuidada tanto en su contenido investigativo como editorial. El libro Ser Madre, Joven y Mujer de la Escuela y la Adolescente Embarazada, escrito por Paola Roa, Angélica del Pilar Osorio, Olga Lucía Riveros, Sonia Vallejo, Sandra Pérez e Ivonne Romero, es producto de una investigación del Grupo de Educación y Violencia adscrito a la Licenciatura de Biología, que desde el año 2004 se pregunta por la condición juvenil a propósito de las múltiples preocupaciones educativas y de sociedad en general. Y es en ese contexto que surge el embarazo adolescente en el escenario escolar como objeto de estudio y como paso para acercarse a la comprensión de las otras temáticas escolares actuales. Siguiendo el tema del maestro como sujeto, se encuentra el libro Haciéndose Maestras, problemas de enseñanza en su primer y tercer año de las maestras de educación infantil, escrito por Graciela Fandiño e Inés Elvira Castaño, que presenta una comparación entre los problemas de la enseñanza infantil. El estudio caracteriza la labor docente, se pregunta por su necesidad y diseña acompañamientos para estos primeros años de enseñanza profesional. Por otro lado, el libro El cine como posibilidad de pensamiento desde la pedagogía, una mirada a la formación de maestros, de Víctor Manuel Rodríguez, Angélica del Pilar Osorio, Diana Peñuela Contreras y Claudia Marcela Rodríguez, busca a través de 6 apartados, picado y contrapicado, voice over, prop réplica, el encuadre, cine ojo y cliffhanger, profanar lo ya naturalizado, lo hecho sagrado e incuestionable. Cuestionar la imagen profana, lo imaginado que desea ser imagen a partir de la potencia en sujeto y en colectivo de la experiencia de ser maestro, proponiendo para la discusión unos elementos que podrían configurar una propuesta de formación de maestros desde la relación cine-pedagogía-pensamiento. Para más información, visite la página www.revistas.pedagogica.edu.co y el canal Red Académica en YouTube.